noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión y análisis que tiene Telemedellín martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche y como les contamos siempre, tiene retransmisiones en diferentes horarios a lo largo de la semana. El día de hoy, miércoles, tenemos un tema muy interesante, muy actual, propuestas de sometimiento a la justicia para grupos armados organizados. El tema, propuestas de sometimiento a la justicia para grupos armados organizados. ¿De qué se tratan estas propuestas? Vamos a tener tres invitados que nos van a ayudar a entender muy bien este tema. Juangui, buenas noches. Marcio, buenas noches, televidentes. Bienvenidos de nuevo a Punto de Giro. Estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín. Ustedes pueden participar con nosotros en las redes sociales que les vamos a dar enseguida, a continuación. El contexto de este tema es el siguiente. No es nuevo la propuesta que hagan grupos armados ilegales o al margen de la ley o crimen organizado para someterse a la justicia. Si ustedes recuerdan bien en nuestra historia, desde los años 80, los grupos de narcotraficantes han estado buscando acercamientos. Recuerden la propuesta que hubo en Panamá en los años 80, cuando se buscó al expresidente Alfonso López Michelsen para ser garante de una posible entrega de narcotraficantes que no se dio. Posteriormente, después del asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, se buscó un segundo acercamiento que por divisiones internas dentro del crimen organizado tampoco se pudo dar. Y ahora nos sorprende la semana anterior un anuncio que hace el denominado Clan del Golfo de una iniciativa para someterse a la justicia. Y hay que hacer una primera aclaración acá, no es una negociación sino un sometimiento a la justicia, es una propuesta que se hace para lograr pues, el desmantelamiento de este grupo organizado. Vamos a hablar entonces con tres invitados de primer nivel, como siempre tratamos de tenerlos aquí en Punto de Giro. Son ellos Jorge Gaviria, él es ex asesor de paz de la Alcaldía de Medellín. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven a esta hora. También nos acompaña Andrés Úsuga. El doctor Úsuga es abogado y profesor universitario. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y a todos que nos están viendo a esta hora de la noche. Y nos acompaña Fernando Quijano, él es director de CORPADES, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social y estudioso pues, de todos estos temas del conflicto que ha golpeado nuestra región, nuestra ciudad, sobre todo. Fernando, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a todos los que nos ven y obviamente a todos los compañeros y compañeras que están en la mesa. Bueno, ustedes a lo largo del programa van a comenzar a tener posiciones muy, muy importantes acerca de este tema y por eso las queremos conocer. Queremos que nos escriban a través de nuestra cuenta de Twitter en @telemedellin usando la etiqueta @PuntoDeGiroTM y contestando a la pregunta, ¿cómo le parece las propuestas para someter a la justicia a las bandas criminales? Precisamente hoy se conoció, Jorge, la noticia sobre la senadora Paola Holguín que radicó el proyecto de ley de sometimiento a la justicia a bandas criminales. Ya en Punto de Giro habíamos tenido la oportunidad de tenerla a ella, nuestro programa estaba también ese día el doctor Fernando Quijano y nos explicó cuál era ese proyecto que se tenía pensado radicar y hoy lo hizo. Y precisamente el diario El Colombiano también publicó partes del boceto del proyecto de ley para someter a la justicia a grupos armados organizados. Estos proyectos tienen cosas en común y empecemos como por contar esa diferencia precisamente de ese primer proyecto de ley del cual usted hizo parte y del que se está conociendo desde la semana pasada y nos mencionaba Juan. Bueno, primero tenemos poca información profunda pues, acerca del proyecto de ley que estaba en este momento desarrollando el Ministerio y la Vicepresidencia con respecto al tema de sometimiento. El de la doctora Paola Holguín, obviamente lo conocemos, ella recogió la propuesta que se estaba haciendo desde Medellín, hizo un análisis del documento, le introdujo nuevas ideas, nuevas posiciones, le introdujo además también la motivación por la cual se estaba desarrollando esta propuesta y se lo radica entonces para su gestión. Básicamente es una propuesta de sometimiento. Bien lo dijo Juan Guillermo hace un momento, no una negociación. ¿Por qué es importante hacer esa aclaración? Porque a Gustavo Villegas precisamente se les indica de hacer acuerdos cuando el documento que él, digamos que lideró,
básicamente habla es de un sometimiento a la justicia, o sea, no es ninguna entrega de ningún beneficio a la delincuencia, distinto a unas condiciones que son muy difíciles de entender desde la perspectiva, por ejemplo, del principio de oportunidad que ya tiene la justicia. Ahora de pronto vos nos podés ayudar con el tema. Y es que en el principio de oportunidad el delincuente se puede entregar, tiene que delatar, digamos, y contar básicamente la situación en la que se ha visto envuelto en términos de delincuencia, a apoyar a la justicia, etcétera, etcétera. Pero esa definición de los beneficios la hace el fiscal general de la Nación. Y eso hace que sea muy difícil que cualquier persona acuda, digamos, que a ese principio de oportunidad, más aún si se somete a que el fiscal general de la Nación acepte ese principio de oportunidad, pero el juez no. Entonces queda un limbo jurídico ahí. Entonces, el proyecto de ley lo que trata es de resolver esos casos dando unas condiciones generales para que los delincuentes se puedan someter. Tres fórmulas para el sometimiento: colectivas, individuales y parciales. ¿Qué quiere decir eso? O toda la organización se somete a la justicia, o un miembro de esa organización dice, yo me quiero entregar, y vamos a ver cómo lo hacemos. O una parte, una facción, yo creo que con lo del Golfo va a pasar más o menos eso, ya lo vimos con las FARC y con el ELN también han sucedido. Una especie de disidencia. Una especie de disidencia, que siempre existe en esas organizaciones, claro, porque no les interesa, etcétera, etcétera. Entonces, una parte del grupo se puede someter a la justicia, y ojo, esto no es una desmovilización, es una entrega para un sometimiento, o sea, se acogen a una justicia que está enmarcada en los proyectos de ley que estamos hablando hoy. El proyecto de ley que entrega a Pablo Holguín tiene unas penas, tiene unas connotaciones en ese sentido. Por ejemplo, todos los que cometan un delito de lesa humanidad, ¿cuál es la pena? Estuvimos revisando cuáles son las máximas penas que se han dado en el mundo. Y encontramos que en Ruanda la máxima pena que se hizo por parte de la Corte Penal Internacional fue de 12 años para alguien que cometía unos delitos como la utilización de menores en la organización. Pero entonces, ¿fueron mayores de pronto las de Bosnia, las de la guerra de los Balcanes? No, hasta donde las tengo entendido, a Milosevic en La Haya, por ejemplo, fueron no, pero ojo, estoy hablando por el uso de niños, niñas y jóvenes, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, hay otro tipo de delitos que de lesa humanidad que tienen unas penas más elevadas, pero esa, por ejemplo, tiene esa pena, 12 años. Entonces, en el proyecto se pone 12 años. No es que se le ocurra a la gente, oye, pongamos 3 para esto, 4 para aquello, 5 para allá, no. ¿Has tomado un modelo? Es un modelo con base en un montón de historia, que vos mencionaste parte de esa, el acuerdo de César Gaviria con la delincuencia, etcétera, etcétera. Sí. Pero hoy es con un modelo distinto, con unas penas distintas de acuerdo a la legislación colombiana y a la legislación internacional. Entonces, no he sacado debajo del sombrero. Fuera de eso, el esqueleto del proyecto de ley es el mismo que estaba promoviendo Montealegre durante su fiscalía. Entonces, la fiscalía lo conoce, estructura la misma fórmula, el mismo esquema, y por lo que alcanzo a ver en el nuevo proyecto, es el mismo modelo porque los puntos son similares en el orden. Entonces, es muy, muy parecido. Doctor Andrés, ¿qué lectura jurídica se hace de esto? ¿Esto está jurídicamente soportado? ¿Tiene una base jurídica sólida? ¿O hay algunas fisuras? ¿O estamos acomodando leyes? ¿O cómo están las cosas? Yo voy a ser sincero, yo no conozco el proyecto de ley que presentó la senadora Paola Holguín, pero creo que hay que dar un poco de contexto antes de hablar ya de temas específicos de parágrafos o incisos. Miren, en este país, tristemente, pues todos los bandidos de todos los pelambres quieren y necesitan y exigen una ley especial para ellos. Entonces, hagamos un pequeño recuento. Hoy está vigente, va a cumplir 20 años, una ley que se llama la Ley 418, yo creo que ustedes también la conocen. Esa ley está vigente y esa ley permite al presidente de la República, pues son unas facultades que desde esa época ya están, desde el 26 de diciembre del 97, y se ha ido prorrogando, tiene 6 prórrogas. Hoy tiene la última prórroga. ¿Y modificaciones? Y algunas modificaciones. Pero sigue en cabeza del presidente de la República la facultad de negociar con bandidos de cualquier especie o con delincuentes, para que no suene feo.
delincuentes políticos, delincuentes narcotraficantes. O sea, no hace una distinción que le diga, vea, usted no puede negociar con delincuentes políticos o y sí puede negociar con estos. Esa ley está vigente. Que faculta al gobierno. Faculta al gobierno, ¿cierto? Ojo que las leyes las pero hace el gobierno las hace nacional. Congreso. Sí, al gobierno nacional. Okay. Después vendría, para que también hagamos alguna aclaración, la ley 975, en mi concepto mal llamada de justicia y paz, que fue la que logró el proceso de desmovilización de las autodefensas. Hace 10 años. Es año 2005, 2006. Sí. Y ahí se dio. Entonces, otra ley especial para otro tipo de delincuentes. Después viene el proceso de paz de este señor Santos, del señor presidente Santos, que ya no solamente es una ley, ya son actos legislativos, paquete de leyes que van más de 50 y están corriendo en este momento. Tiene una cantidad de normas especiales. ¿Qué quieren hoy las autodenominadas autodefensas gaitanistas llamadas por el gobierno Clan del Golfo? Tener una ley especial también. ¿Por qué? Porque si usted le dio ley especial a esto, le dio ley especial a esto, señor Estado colombiano, no está hablando específicamente de este gobierno hasta cierto momento. Si ellos tienen leyes especiales, yo también necesito una ley especial. Y si tuvieron leyes especiales, ¿qué significa? Que yo tenga penas adecuadas a mis delitos, que yo tenga unos jueces especiales a mis delitos, y se ve pues la ridiculez en mi concepto, lo absurdo de ver al señor alias Otoniel en un camuflado que se ve que nunca había utilizado, disfrazándose de político. ¿Por qué? Porque ve tal debilidad ya en este gobierno, con lo que le acaba de pasar, con la deslegitimación que está viviendo, que dice, este gobierno no tiene capacidad de maniobra. Y si negoció con esta gente, que también tenían narcotráfico, ¿por qué no va a negociar conmigo que también soy narcotraficante? Porque lo que sí no podemos afirmar es, si bien pudiéramos decir que en los cabecillas de la guerrilla de las FARC hay gente ideólogos, yo no podría decir que los 6.000, 7.000 combatientes, si yo les pregunto, venga, señor combatiente, usted que cuida cultivos de coca, usted que hace también narcotráfico, usted que conoce del marxismo, del comunismo, de las ideologías de izquierda. ¿Qué ideología tiene? No tiene ni idea, es un narcotraficante más. Entonces, si este es un narcotraficante que está pidiendo alias Otoniel para su, comillas, tropas, también está pidiendo lo mismo que le acabaron de dar a estas personas. Se está aprovechando. En este momento es un bandido, es un delincuente que se está aprovechando de la situación que está viviendo el gobierno nacional. Fernando, estos proyectos, ¿cómo cree que se dará la discusión en el Congreso? Esa es como una primera apreciación que quisiéramos saber, sobre todo este último conocido la semana anterior. Y otra pregunta que también quisiéramos saber, porque lo hablábamos antes de empezar el programa, la terminología aquí es muy importante. Hablamos de grupos armados organizados. ¿Esos cambios, esas denominaciones influyen en el momento de erradicarse estos proyectos? Empecemos con la parte del Congreso. ¿Cómo va a ser esa discusión o cómo cree que va a ser esa discusión en el Congreso? Yo creo que hay muchas cosas que van a funcionar rápidamente. Y recuerde que el acuerdo de paz que se firmó con las FARC, el gobierno nacional, sale un punto específico para el tema de desmantelamiento y persecución al paramilitarismo, o como lo denominan las BACRIM. Entonces creo que podría en el Congreso salir prontamente. El problema es el tema electoral ya. O sea, el tema de 2018 es elecciones, y eso pesa y eso juega en este tema. Creo que con Otoniel, porque no estoy hablando de las autodefensas gaitanistas de Colombia, creo que con Otoniel va a ser pronto. Y siento que Otoniel, con mucho respeto lo digo, con el señor abogado, es que él está pidiendo prontamente cójanme, prontamente recíbame, prontamente sáquenme. Porque nosotros sentimos que ahí hay una... ¿Qué fue el que entregó a Gavilán? Ahí hay una fractura muy fuerte al interior de autodefensas gaitanistas de Colombia o que han sido rebautizados como Clan del Golfo. Sí, lo siente uno más solo y siente uno que va a dar el paso muy prontamente, un paso sencillo para él, y es, me entrego el respeto a mis bienes, dónde pago cárcel, cómo me protegen, y se acabó. Acompañarán eso 1.500 hombres, miembros de los que están con él. Pero uno siente que la gran cúpula de las AGC o Clan del Golfo van a crecer mucho más. Y estos no van a buscar ese tipo de negociaciones tan rápidas, de un sometimiento simple y silvestre, porque estarían, eso es otra discusión. Frente a la oficina, yo siento
hay mucho que discutir. Nosotros lo decíamos a la doctora Paola Holguín acá, es presente en el proyecto, ojalá lo hubiera presentado la ciudadanía para haberle metido más cosas. Más pueblo. Pero bueno, metámosle la discusión a eso, pero ahora viene la otra discusión. ¿Cuáles son las exigencias reales a la oficina? ¿Cuáles son las exigencias reales a sus bandas? ¿Desde cuándo le empezamos a exigir si le vamos a dar tan buenos privilegios? Porque se puede pagar 4 años, 9 años, 12 años. Entonces, ¿hay negociación? Claro, es que para allá iba. Así que se diga que no hay negociación, no, es que, pero va implícita una negociación. Permítame decirles algo. Claro, yo no sé a qué miedo, a qué le pueden tener miedo para decir vamos a negociar un sometimiento. Es que todo es una negociación. Someter a un grupo es una negociación. ¿Cómo lo sometemos? Yo no me imagino a Otoniel diciendo, mire, yo me entrego y por allá quedan como 1.500, mirar cómo los va a recoger. No, venga. ¿Cómo los va a recibir? ¿Dónde le entrego? ¿Qué territorios le pongo a disposición? ¿Cuántos bienes pongo? ¿Cuánto dinero? ¿Rutas y demás? ¿Por qué no se está utilizando la palabra negociación? Porque es que el miedo es a que se venga a equiparar esto con un asunto político. No es así, mire, uno dialoga, negocia y se somete. Uno dialoga, negocia y hace un acuerdo de terminación del conflicto, el caso de las FARC. Pero todo tiene un proceso de negociación. Claro. Mire, una cosa que sorprende, ¿desde cuándo vienen negociando con las autodefensas gaitanistas de Colombia? Para nosotros, desde el 2013 ya venían explorando, con la oficina también. Lo que pasa es que aquí el gobierno, voy a decirlo muy respetuosamente, Santos es un jugador de póker y va guardando cartas para el final. Y estas eran las cartas que estaban guardadas para el final. Con el sol a las espaldas. Pero desde hace rato veníamos diciendo, hay diálogos ocultos, hace rato están negociando. Hace mucho rato están negociando. Pero también aclaremos una cosa a la gente. Sí. Son dos cosas distintas. Una cosa es el proyecto de ley que presenta la senadora Paola Holguín. Y otra cosa es lo que le dice el presidente Santos a su ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, de decirle... Son dos proyectos. Busque cómo observamos la propuesta que hace el señor alias Otoniel. Entonces... Y esos dos proyectos podría ser que lleguen a unificarse en uno solo, ¿cierto? Sí. A que lleguen a concertarse, que es otra negociación. Y es lo más seguro. Sí, es lo más seguro que pase. Sí. Pero sí es importante la pregunta que tú hacías ahorita, Marcela, y es, hay un debate semántico que no se ha dado y que no se quiere dar. Entonces, que se quiere separar y excluir. No, esto no es una negociación. Sí es una negociación. Y también es una desmovilización. En todo hay una negociación. Claro, en el sometimiento necesariamente va implícito una negociación. El tema es, ¿qué se va a negociar? ¿Por qué? Porque no le queda bien a un presidente que está diciendo durante 6-7 años, yo solamente negocio con actores políticos, entre comillas, y diciendo que yo no voy a negociar y no se negocia con delincuentes comunes. Y ya hace rato no se le cuenta con narcotraficantes. Hace rato está negociando. Sí, hombre. Entonces, eso también hay que decírselo al país y hay que ser un poco más claros y más sinceros. Lo que pasa es que el presidente Santos pues no se caracteriza precisamente por la sinceridad ni por la claridad de sus argumentos. Pero ¿por qué estos grupos se llaman autodefensas gaitanistas de Colombia cuando conviene y Clan del Golfo cuando conviene? No, o sea, no permítame decirle algo. Yo creo que autodefensas gaitanistas de Colombia, ellos se presentan así. La autodenominación. Esa es su sigla. Pero ese es su disfraz político. No, pero esa es su sigla. Los campesinos cuando los ven llegar a sus veredas, lo ven llegar así, con esa sigla. Nunca llega el Clan del Golfo. Sí. Cuando llegan a Altavista, cuando van a la sierra, cuando están en San Cristóbal, es eso, AGC. Quien los denomina así, es el Estado, los rebautizó así, es el gobierno nacional. Ajá. Usted le pregunta a un campesino, ¿ya llegó el Clan del Golfo? ¿Y eso? ¿Y esos quiénes son? ¿De dónde viene? Sí, ¿quiénes son? Claro. No, nosotros sabemos que hay nosotros sabemos que hay gaitanistas, pero no conocemos el Clan del Golfo. Vuelvo y lo repito, ojo con el tema de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Son herencia de guerrillas, son herencia del paramilitarismo, son herencia de los militares. Eso no es un tema, para mí, no es un tema para sacarlo con un brochazo simple. Pero tampoco es un tema político, pero, porque es que ahí no hay ninguna ideología. Es que hay una mezcla. Porque es que alias Otoniel es un ex EPL, imagínese. La gente no sabe eso. Ha jugado en todos los bandos. Y después fue un ex AUC. Entonces la gente no sabe eso. Y después, pues, desafortunadamente, y por eso me tocó entablar una acción ante el contencioso administrativo cuando el presidente de la República en Turbo, el 24 de abril del 2014... los denomina él, el clan Úsuga. Entonces, afectando una cantidad de familias Úsuga. Claro, empezando claro, por mi familia, ¿cierto? Entonces, y después le toca cambiar porque metimos la demanda y íbamos para la Corte Interamericana con la medida cautelar.
Pero la autodenominación es una cosa, la denominación del Estado es otra cosa, y como se le ha conocido, porque en este momento, pues la próxima semana me toca ingresar una, radicar una tutela en contra de medios de comunicación que no han podido entender que ya ni siquiera el Estado los nombra como clan Usuga. Entonces, pero la autodenominación sí es muy importante, y lo que usted decía sí es muy importante. Ellos tienen que darle algún viso de político al tema. Porque si ellos no se denominan, y ahí también se quejó la hija de Jorge Elisa Gaitán, porque ella dice, ¿con qué autorización? Pero vienen los temas de los nombres, y en los temas de los nombres está también el Frente Manuel Cepeda Vargas de la guerrilla de la FARC, y es el frente más narcotraficante de todos, y es el papá fallecido de un senador de la República. Entonces, sí es importante el tema de los nombres, porque en los nombres es que ellos empiezan a decir y a mostrarse como se mostraba Megateo, que era un simple bandido, pero le necesitaba mostrarse como alguien político para poder tener algún tipo de nivel de negociación con la con el Estado colombiano. Jorge, antes de desligarnos un poquito de lo que veníamos hablando hace unos segundos, ya en el Congreso presentado por la senadora Paola Holguín este primer proyecto y el que se conoce ya en las últimas horas por parte del Ministerio de Justicia, ¿esos dos proyectos podrían entonces jugar un papel fundamental juntos en el Congreso? Sí, generalmente lo que se hace es que cuando hay unos proyectos en el mismo sentido, se tratan de conciliar. Aquí va a haber un problema extra, y es que uno está presentado con intenciones de pasar por el fast track y el otro está presentado con... es este último, que es el este último, el del gobierno. Y el otro no estaba presentado con esa intención. El otro tiene que ir a debate y sanción presidencial. A los cuatro debates normales, porque en el fast track necesariamente son a los dos. Exacto. Entonces, ahí es donde van a encontrar unas dificultades, pero en últimas... Yo creo que en beneficio, pues, digamos que de salir rápido del asunto y tratar de lograr un sometimiento a la justicia de la organización que esté interesada, porque es que puede que hayan hablado del clan del Golfo, Usuga o gaitanistas o como quiera llamarlos. Con el nombre que sea, pero esa es la intención. Pero la denominación, o sea, bandas criminales, incluye a todas las organizaciones. Combos, usted bandas, va a ver los rastros, todo lo que suene aquí. Va a ver los, la oficina. Los mondongueros, los chatas, todo lo que suene en Medellín también. Exacto, va a estar incluido porque este es el epicentro además, la Exacto. ciudad. Entonces ahí, y además porque si usted hace una parte nomás, en Medellín, ¿cuántas? A cualquiera que le pregunte va a tener un número distinto de combos. Entonces, usted le pregunta a la policía y dice que hay 140. Bueno, ya reconocieron 350. Bueno, le pregunta al día tiene otro, no, 300, otra cifra. Usted le pregunta a la personería, a otros, a la, más a que la los barrios que fiscalía, en a otros, etc. Póngale que hayan, yo tenía el dato de 257 con nombres. Después, faltan porque esos se fusionan, se dice, se dependiendo de lo que pase. Por ejemplo, hay una paradoja. Mientras más exitosa sea la autoridad, más combos aparecen. Porque se atomizan. Cogen al cabecilla y los subalternos empiezan a pelear entre ellos por el nombre. A quedarse con el gurú, el logo de la organización delincuencial. Con la razón social. Con la razón social. Y se van generando unas nuevas organizaciones. Usted ve, por ejemplo, los de la Torre ahí, en cuatro comunas, los del Hueco hay en otras dos, y usted va encontrando, aunque son distintas, pero pueden además operar una misma en diferentes partes. Entonces, de esas 257, pongámosle el promedio más bajo de miembros, póngale 15, para coger organizacioncitas muy pequeñas, muy de barrio, o sea, los más reconocidos en el barrio con esa organización, me da 3.855. En Medellín. En Medellín. Porque el proyecto promedio de Paola también está hablando de las bandas. Las bandas de Cali, las bandas de Cartagena, las bandas de Caquetá. Porque usted me va a decir, un momentico, si fuera 15, los Triana no bajan son de 400. No, son casi 2.000 personas. Mire, eso es un ejército. Exacto. No es un monstruo. ¿Cuál es? Pesebre dice que tiene entre 500 y 750. Tuto dice que tiene 1.100. Exacto. Eso es una estructura. Porque usted va a encontrar una cosa. Una cosa es decir cuántos detiene y otra cosa es cuántos detiene también. Pero si usted cuenta barrios y dile al promedio. Ojo, pero. Y usted va a encontrar. La dificultad de reconocer eso es por lo siguiente. Por ejemplo, los chatas, los triángulos, que sea, dicen: es que yo tengo 400. Pero cuando vamos a ver, entonces mencionan que Pacheli, que no sé dónde, que no sé cuántas. Entonces, son eso, los estaríamos contando dos veces. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero
y estoy de acuerdo con usted, yo puse una cifra muy bajita, 15 miembros. Eso no es nada. Pero Jorge, acordémonos que la ley aplica en todo el territorio nacional y no es una ley para Medellín. Exactamente. Es una ley para todo el país. ¿Cuántas personas se van a desmovilizar? Le garantizo. No desmovilizar, perdón, someter a la justicia. Someter, que ellos dicen, la palabra que dice alias Otoniel es distinta, es la palabra acogimiento. Yo tengo una pregunta para usted aquí. Aquí tenemos preguntas del Twitter, pero perdón, en Twitter. Vamos a hacer la primera pequeña pausa institucional, tenemos ya preguntas, bastantes preguntas en el Twitter para hacerle a nuestros invitados y le seguimos entregando nuestras redes sociales, @telemedellin, @.degirotm. ¿Cómo le parecen las propuestas para someter, o cuál es la otra palabra? Acogimiento, para acoger a la justicia a las bandas criminales. Ya regresamos. ¿Así se llama ya? ¿Así se llama ya? Volvemos a Punto de Giro, estamos emitiendo en directo desde el estudio de Telemedellín, hablando hoy del tema del sometimiento o acogimiento a la justicia por parte de las bandas criminales. ¿En qué va esa propuesta, proyecto de ley presentado hoy para la senadora Paola Holguín y que ya el gobierno había estudiado y elaborado su propio proyecto para presentarlo al Senado vía Fast Track? Hay una pregunta para el abogado Andrés Usuga por parte de Alex Morales. Él nos dice, hay diferencias sustanciales entre sometimiento y acogimiento. Son dos cosas distintas. Usted nos aclara, doctor Usuga, ¿qué significa acogimiento y qué es sometimiento? No, yo lo voy a hablar en el contexto de lo que estamos viviendo. En el sometimiento es simplemente, yo me acojo al ordenamiento jurídico colombiano. Eso lo puede hacer usted individualmente o lo puede hacer grupalmente. Y no necesita ninguna ley especial. Usted se va y le dice, nos venimos a entregar. ¿Bajo qué norma? Bajo el Código de Procedimiento Penal, que está, la norma que hay, no es ni siquiera una norma especial para nadie. Pero el acogimiento, lo que está diciendo alias Otoniel, es déjeme, yo me desmovilizo por medio de una negociación con usted, pero usted me tiene que dar unas condiciones especiales y entonces me tiene que crear un marco jurídico especial para mí. Por este favor que le va a hacer. ¿Cierto? Porque si no me hace un marco jurídico especial para mí, pues me va a tocar, me tiene que dar de baja en los combates. Y lo van a dar de baja. Si él no se acoge, lo van a dar de baja. Porque también hay una teoría que incluso la está manejando la senadora Paola Holguín, y es que al propio Gavilán lo haya entregado alias Otoniel, como a alias el segundo de las FARC en ese momento, o el cabecilla, lo entregaron para poder negociar ellos en lo que se dio en ese momento. Entonces, ahí pasa de todo, porque es que los intríngulis que pasan en una organización criminal son insondables. De hecho, ni siquiera se terminan contando, porque hoy las FARC no ha contado la verdad de qué fue lo que pasó y no volvieron a tocar el tema de Alfonso Cano. Alfonso Cano. No lo volvieron a tocar. Y Reyes tampoco. Y cuando él muere, es que en vez de dañar el proceso que venía, se disparó el proceso. Entonces parece ser que era el que no dejaba que el proceso avanzara. Uh-huh. Podría ser que haya pasado lo mismo con alias Gavilán, y entonces esté avanzando el tema. Fernando, es que ahorita hablábamos, es que una parte es hasta donde llega el trabajo de gobierno, las autoridades y ya la parte interna de las organizaciones, el sometimiento, el acogimiento, en fin, tiene un resultado, pero son muchos los que se quedan sin participar de ese sometimiento o acogimiento y siguen, arman sus grupos aparte o empiezan nuevos cabecillas. Entonces, la tranquilidad de hacerse ese tipo de conversaciones y acercamientos es hasta dónde. Mira, permítame recordarles el episodio de, después de que muere Pablo Escobar, que es sometido el cartel de Medellín, los vencedores toman el control del cartel de Medellín, el cartel del Cali llama a toda su gente a entregarse y la respuesta es contundente. Nosotros no nos entregamos, ustedes ya tienen plata, ustedes pueden hacer lo que quieran, nosotros no vamos a entrar. Y sale el cartel del norte del Valle. ¿Aquí qué vamos a ver? Aquí vamos a ver a los segundos y terceros que le van a decir a los viejos, como los llaman a sus patrones, a sus señores, le van a decir, jefe, entréguese usted tranquilo, 100 hombres se quedan conmigo, entregue sus 50 hombres. Nosotros no tenemos ningún problema y lo vamos a respetar, pero nosotros seguimos con el negocio, no es que nosotros no tenemos la plata que usted tiene ya. Claro, o sea, esto es un tema muy complejo, pero miren esto. Importante los proyectos de ley de acogimiento, sometimiento, muy importantes. Importante que la oficina del Valle de Aburrá, la denominan Envigado, se dé la oportunidad. Ojalá sus bandas se den esa oportunidad
y sus jefes. Ojalá las autodefensas gaitanistas de Colombia, rebautizadas Clan del Golfo, también lo hagan. Pero lo que hay que pedirles a ellos el favor es, venga, pongámosle toda la seriedad al tema para que tratemos mínimamente, creo que puede ser un gran avance, convertir al crimen urbano rural en un crimen menos violento. Más, voy a decirlo así, más de negocios para que el Estado lo enfrente y menos violento, donde siempre su colchón, donde amortigua todos sus golpes, es la comunidad. Pero adicionalmente, Fernando, hay una cosa adicional, y es que lo que se viene, y que lo habíamos hablado la última vez que estuvimos acá con Jorge en este mismo panel, adicionalmente las personas que vienen de la guerrilla a la ciudad de Medellín, por ejemplo, o a las ciudades, que en el momento en que hagan lo mismo que hizo Rodrigo Cadete, digan, ¿sabe qué? No me gusta el tema de tener que estudiarlo, el tema de, y van a engrosar además, esas mismas bandas. Yo comienzo con un detalle, mire, yo creo que ojalá el gobierno se piense, no un asunto mediático de show, sino que se piense qué hacer con el segundo, tercero, cuarto y quinto, cómo atraerlo. Sí. Segundo, ¿cómo seducirlo? Ojo, si no hay una cosa política para los mandos medios de sometimiento, acogimiento y de que vengan ellos, obviamente el relevo generacional llega a la oficina en su parte militar, llegan las autodefensas gaitanistas y a cualquiera de estos grupos por una sola razón, porque los segundos y terceros nunca van a tener los privilegios de los que están más arriba. Es que, y es y ahí donde no está acaba, el gran error. Y el negocio no se acaba. Entonces, la pregunta es eso, o sea, ¿cómo convertir esto en un crimen menos violento? Y podría ser un gran paso adelante en el camino de buscar la paz en Colombia. Porque el crimen no lo acaba nadie. Entonces ahí se abriría una negociación. Se transforma, pero no lo acaba nadie. Ahí se abriría, sí. Ahí se abriría una negociación. Es que la negociación existe. Lo que pasa es que yo no entiendo quién le preocupa. ¿Le tiene miedo a la palabra negociación? No. Qué bueno negociar con la oficina. Es que toca negociar. Qué bueno negociar con las autodefensas. Qué bueno negociar. Porque ¿saben qué se puede negociar? Se puede negociar todo. Se puede negociar parte. Se les puede decir, venga, pongámonos unas reglas nuevas de juego. Y eso le puede servir a la sociedad. Van a hacerlo simplemente un sometimiento. Todos quedaron atrás con el negocio y controlando el negocio. Eso, en eso va a terminar pero el sometimiento. De pronto, la vez pasada, cuando estábamos aquí con la senadora Holguín, ella decía, la palabra negociación implica que no haya cárcel. Más no necesariamente. O menos. También, es que esa es la preocupación del ciudadano. Que pase lo de La Habana. Exactamente. No, en cambio, el sometimiento hay de entrada. Esos pasaron ya de la selva a la ciudad. Pues, es que como yo le decía ahorita, la gente lo que está percibiendo, y los bandidos también están percibiendo, es como al ELN. Ellos dicen, yo no negocio por menos de lo que le dieron a la FARC. ¿Por qué? Pues que ni bobo que fuera, pues. Pero ¿y entonces? Ni bobo que fuera. Usted le dio esto a estas personas. Claro. Y entonces yo voy a negociar por menos. ¿Y por qué? No, pero le iba a decir, ¿qué fue lo que cambió toda la dinámica? La captura de Gustavo Villegas. Sí. O sea, sí, la captura de Gustavo Villegas generó una tensión tal... Que ya da miedo todo. Que entonces nadie quería hablar, ay, negociación, qué miedo. No, pues nadie le quiere recibir la Secretaría de Seguridad al alcalde. Entonces, qué miedo, porque entonces a todos nos van a meter en la cárcel, porque todos los que estamos dispuestos a hacer un trabajo social en campo, a acercarnos a la gente que ha tenido problemas, a servir de puente. Entonces ya estaríamos incurriendo en un delito. Los mismos fiscales, cuando hacen un preacuerdo, en este momento, según ese criterio, están cometiendo un delito. Entonces nadie quiere trabajar el tema, se vuelve un tabú hablar de negociación y hoy, cuando ya el gobierno nacional lo pone sobre el tapete, cuando el general Naranjo dice, hemos hablado, hemos venido negociando, hay un senador que viene trabajando el tema, entonces ya vuelve a ser aceptado la palabra negociación. Y que ahí sí no dice quién es el senador que está negociando. Pero Gustavo Villegas sigue en la cárcel. Entonces, si en ese caso se aceptan todas esas condiciones, tal y como se vienen mencionando, que algunos ministros, que el vicepresidente, que algunos senadores vienen hablando con organizaciones delincuenciales para negociar y promover un sometimiento, entonces, ¿por qué Gustavo? Pues es que es tan peligroso eso como estar que... afuera. Es tan peligroso eso, Jorge, que es... Si eso se aprueba, inmediatamente ni siquiera se necesitaría fallo para que Luis Alfredo Ramos quede libre. ¿Por qué? Porque es por eso mismo que está siendo imputado él y el representante de la Cámara que acaba de morir. Entonces, Óscar Arboleda. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo. Ustedes fueron a negociar. Nosotros teníamos permiso para negociar. Si aprueban eso, dicen, se cae todo el que hubiera negociado, sí, claro, con o sin permiso.
La alegría. Entonces, es que es muy difícil, el tema es más complejo de lo que la gente piensa y es todo en el marco de un Estado de Derecho, porque es que esto no puede ser la ley del monte, pues. Esto tiene que ser en el marco de un Estado de Derecho. Una ley para cada caso. Exacto. No puede ser una ley para cada caso, no puede ser una ley para... ¿Por qué? Porque entonces después van a decir acá, entonces los mondongueros van a decir una ley para mí también, sí, los chatas una ley para mí también. ¿Cómo le parece? ¿Cierto? Cada bandita de cada barrio va a decir, saqué una ley para mí porque yo tengo unas características muy especiales que necesito que usted... Así es muy difícil. Yo hago una anotación, mire, yo vuelvo y repito, el tema de la ley de sometimiento son importantes. Esperemos que la voluntad de ellos también sea... sea consecuente. Pero lo primero eso. Es que lo entiendo. Llevamos 4 días con disparos en Belén, no valió ni la salida del Papa, ni haber venido hablando de paz, seguimos en enfrentamiento. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué no centrarnos? Ojalá los proyectos de ley tuvieran unas condiciones previas. Mire, cese la desaparición, cese el desplazamiento forzado intraurbano, el reclutamiento de menores, la regulación del tráfico de drogas, ¿cierto? Si ustedes van a negociar, nos entregan los territorios al Estado y el Estado los recibe y los certifica a la sociedad civil que ese territorio ya no es de los criminales. Pero es que ¿cómo es posible que haya que hacer eso? O sea, hagamos solamente cosas que sean verdad, que de verdad la gente diga, pero es que eso es reconocer, pero Fernando, es que eso es reconocer que el territorio hoy no está en manos del Estado. Pues que hay que reconocerlo. Por eso, pero es que si lo eso no lo van a hacer nunca. Pero eso es como lo que están haciendo en este momento en el Congreso diciendo... Hay que poner desde la Constitución que el paramilitarismo está prohibido. Pero ¿cómo es posible que hay que ponerlo en la Constitución? No, o sea, eso es como, yo por ahí en algún momento lo vi, es como llegar a una casa, que usted lo inviten a almorzar, y entonces que haya un avisito que diga, por favor, no sonarse la nariz con el mantel. Hombre, eso son cosas absolutamente obvias, y que si a usted se lo tienen que decir, es porque implícitamente le están reconociendo muchas cosas. No lo va a hacer el Estado, eso no lo va a hacer el Estado. Pero debe hacer. El Estado colombiano. Por eso, pues que si lo hace, fíjese en el limbo en que va a caer y le va a reconocer toda la comunidad internacional, van a decir, ah, pero entonces el territorio, recordemos para la gente que no sepa, que los elementos del Estado, ¿cierto? El territorio, población, el ordenamiento jurídico. Entonces, que uno de esos elementos no era parte del Estado colombiano, sino que aquí había una cantidad de extraterritorialidades, que es más o menos lo que ha pasado cuando en la Universidad de Antioquia dicen que no entre la fuerza pública. Uno dice, un momentico. Pero mire, es que la fuerza pública tiene el deber constitucional de estar en cualquier centímetro del territorio colombiano y no hay que pedirle permiso a nadie para eso. Entonces, esas son las dificultades pero mire, desde el concepto. Pero lo que dice Quijano tiene lógica, aunque suene como también lo tuyo lógico, y es que parecería una paradoja, pero usted reconoce que hay vacunas en todos los barrios de Medellín. Sí. Eso es una forma de tributación. Entonces, eso es un paraestado que no llega a una fórmula... Pero es un paraestado delincuencial. Delincuencial, sí, exactamente. Que ese es el tema. Digamos que estoy diciendo es, ¿cómo le entrega ese territorio al Estado? Devuélvanlo. Garantice que no le va a volver a cobrar ninguna vacuna a ninguna esa persona. Esa es la clave. Esa es una fórmula. Pero ¿y qué se logra con que vayan a una notaría y le digan, vea, ahí tiene que haber una presencia del Estado seria. Tiene que haber presión real. Pero es que debe haber presión real con... Y sin el acuerdo. Hago una pregunta. Debería, pero ojo, es que también no nos olvidemos de una situación cultural. Y es que para muchas personas la vacuna hay que entregarla. Porque es que ellos son los que supuestamente cuidan. Entonces se volvió un asunto tradicional. Y algunos lo mimetizan con la compra de las arepas o los huevos, lo que sea. Pero se vuelve una tradición. Y te lo digo es porque muchísimas personas... cuando se desmovilizaron los de las autodefensas, llegaban a nuestras oficinas a decir, pero entonces ahora ¿a quién le tenemos que pagar? A nadie, pero garantice usted que esa persona no le va a pagar a alguien. Él busca porque cree que hay seguridad de parte de esta gente. Entonces además, es muy un difícil. Negocio yo siento que si que ellos lo va a coger ven, otro. Estamos de acuerdo la presencia que es legal. Institucional y que el Estado está ahí y no está permitiendo ni siquiera soterradamente que exista un... ¿Estás hablando para impuestos? Sí, por eso. Pero hacia allá es que hay que disparar. Lo mejor, claro, obviamente. A eso es que hay que disparar. No a decirle a la gente, mire, y ya estos malos no le van a cobrar. No es que nunca le han debido cobrar. Estamos de acuerdo. Es que el que verdaderamente manda aquí es el Estado colombiano, la alcaldía de Medellín, la policía. Yo invitaría a que uno, me disculpa nomás este anoto esto, que uno, ojalá pudiéramos hacer en Colombia negociaciones sobre lo real.
y sobre lo real es algo. El 70-80% del territorio de Medellín hace en presencia de ellos. Y ellos hacen para justicia, entre comillas, justicia. Ellos cobran vacunas, ellos tienen ejército, sí, ellos castigan, tienen territorio, ellos tienen relaciones institucionales. La pregunta mía es, ¿cómo separamos eso? ¿Cómo le ayudamos a la gente a recobrar su libertad? Hagámoslo claramente. Señor, ¿usted va a entregarse con la terraza? Sí, son tantos barrios. Venga, le certificamos que usted está entregando su monopolio militar, que está rompiendo su relación con la sociedad, está rompiendo su relación institucional, su relación con los políticos. Pues mínimamente saquémosle provecho a esto para la gente de los barrios, porque si no, ¿qué gana la gente? Es que en ese orden de ideas no hagamos elecciones y para qué elegimos alcalde. ¿Y para qué tenemos concejales? ¿Por qué? Si vamos a reconocer un paraestado aquí, ¿cuál alcalde? Existe. Ellos son los que mandan de verdad. No, es así de grave la situación. Unos espacios cerrados, estamos hablando del tema del sometimiento. Existen. El papel de la Fiscalía en este caso, hablamos que el proyecto fue presentado, este boceto, por el Ministerio de Justicia y actualmente lo discuten representantes de esta cartera con la Fiscalía General de la Nación. ¿El papel específico de la Fiscalía es cuál? Ah, bueno, es que la política criminal la define la Fiscalía, bueno, la define... El Consejo Nacional de Política Criminal, que opera muy mal en Colombia. Que además incluye al Ministerio de Justicia, de Salud, ICBF, pero no, y además cada uno jala por su lado. O sea, yo necesito que haya más seguridad en las escuelas, yo necesito que no maltraten a los niños, cada uno va, pero no se ponen de acuerdo. Entonces, lo que dice este documento es que va a haber una, digamos que una mesa de trabajo en el que van a acordar una política criminal que se define en un proyecto de ley para poderla ejecutar y desarrollar en campo. Eso es lo que va a pasar. Pero no tiene ninguna diferencia con lo que está proponiendo Pablo Alguín. Un proyecto de ley que define una política criminal. Lo que pasa es que... ¿Pero es una política criminal o la política criminal? Es que ese es el problema. Porque es que si la política criminal no se ha definido nunca, entonces... El Código Penal colombiano entonces hoy no opera. Es que es verdad. Y entonces los únicos que tenemos hoy una norma que nos sancione somos nosotros. Los ciudadanos. Exactamente. No más. El resto, todos tienen norma especial. Bueno, voy a dar una pregunta planteada para ir a este segundo corte de mensajes institucionales. Yo tengo más. Aquí hay más preguntas. Sí, señora. ¿Ustedes entonces están positivos, negativos, esperanzados, confiados? ¿Les parece que es un buen momento esta presentación esta propuesta de sometimiento a la justicia para grupos armados organizados, para ponerle el nombre tal cual lo estamos mencionando? Vamos después a hacer, del corte comercial. Ya parezco un colega mío de Bogotá que me responde después de los institucionales. Estamos de regreso a Punto de Giro, estamos emitiendo en directo este programa hablando de las propuestas de ley de sometimiento a la justicia por parte de las bandas criminales, las que se denominaron en algún tiempo las BACRIM, las ODIN y que hoy se denominan los GAO, los grupos armados que organizados, que quieren someterse. Han hecho ellos una propuesta, el Estado les está haciendo una especie de respuesta a esta propuesta que tiene que pasar por el Senado, sanción presidencial, todas estas cosas, para que se haga realidad. Pero ¿qué debe esperar la gente, nosotros los ciudadanos? La pregunta que se hace Fernando, ¿cuál es la ganancia de nosotros los ciudadanos con esto? Por favor. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Que le digan los proyectos que se van a hacer. La gente, ¿de qué va a ser liberada? ¿La van a liberar de la vacuna? Uno. ¿La van a liberar del miedo y del terror? Dos. ¿No hay más desaparecidos? Bien. ¿Van a acabar las casas de tortura? Bien. ¿Van a acabar el reclutamiento forzado? ¿No lo van a seguir envenenando niños desde los 9 años? Bien. Y uno dice, entramos con utilidades para la gente. Y la verdad. ¿Cierto? ¿El Estado por fin va a llegar seriamente a hacer presencia en la comunidad, en los territorios? Excelente. Ganancia suficiente. Ah, que el crimen va a seguir. Tenga la plena seguridad que va a seguir. Lo que hay que buscar como una ganancia adicional es que el crimen deje de ser tan violento, que se vuelva más de negocios, menos de bala, y que el Estado los persiga, obvio. Pero en este caso también se entregarían bienes, habría reparación. Eso. Bueno, verdad, sí, justicia y reparación. Sí, esa parte que ¿Cómo van esos tres términos aquí? Hay que utilizarlos bien y aplicarlos bien. Sí, pero ahí es donde se empieza a complicar el asunto.
Le voy a contar una cosa. Porque tiene que ver con negociación. No, pero es que ahí entran las palabras sometimiento y acogimiento para verdad, justicia y reparación. Sometimiento, acogimiento, listo. Sí. Pero la verdad es muy complicada por múltiples razones. Los que la saben, la mayoría, pues muchos de los que la sabían están muertos. Muchos de los que la ejecutaron no saben por qué. Muchos de los que la ejecutaron no saben ni a quién. Saben que era de tal, era en tal parte, sí, uno de camisa roja. Esos datos no se guardan. No se sabe. Sí. Porque esas organizaciones, digamos que eran más compartimentadas. No era una decisión en una reunión donde políticamente se discutía. Una orden como, de arriba. Como en la guerrilla. Este, que es, o la, decisiones autónomas, casi siempre. Esto era casi que un mensaje de alguien a alguien, a alguien, a alguien. Entonces es muy difícil obtener la verdad. La justicia pues se está proponiendo en la propuesta. Es precisamente el proyecto de leyes para eso. La reparación incluye la propuesta, unas acciones de reparación. Y aquí habla, fondo para la reparación integral de las víctimas de estos grupos. Será controlado por la unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda. Bueno, que en el acuerdo con las FARC son ellos mismos los que lo manejan. Bueno. Y las garantías de no repetición, yo creo que van hacia lo que vos estás diciendo, que la gente tenga la tranquilidad de decir, bueno, yo ya sé que ese muchacho era un bandido. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno municipal para aportar a esa decisión del orden nacional y a la fiscalía? Es poner a disposición de todas estas personas las ofertas de la ciudad, en términos educativos, en términos de salud, en términos de formación para el empleo. De vivienda. En términos de vivienda, claro. En términos de asesoría jurídica para la comunidad. Que eso era lo que en todas las negociaciones, ojo, donde estaba la fiscalía recibiendo a las personas que se entregaron a través de la oficina de la Secretaría de Seguridad, la propuesta nuestra era, nosotros apoyamos en el desarrollo social y comunitario de las personas que se sometan a la justicia y de las comunidades receptoras. Pero entramos a la misma incoherencia, Jorge, de entonces estar en desacuerdo con un proceso de paz. ¿Por qué? Porque entonces se le estaban dando beneficios a los que se portaron mal y a los que nos portamos bien toda la vida no nos dieron nada. Volvemos a la misma contradicción ya en los barrios. Estoy en desacuerdo con el proceso de paz con la FARC, pero sí me gusta eso, pero en los barrios de Medellín. Es muy complejo. Es muy distinto así. Que yo te diga a vos es que te voy a dar una curul y te voy a dar. Pero es que terminarán pidiendo una curul en el Consejo de Medellín o en la JAR. Eso no se puede aceptar. Eso no va a ser así. Porque esa sí es objeto de la negociación. Sí, sería exactamente. Una negociación. Y ahí es el verdadero uno de los objetos de negociación. Porque hay más. Porque ahí se está hablando de sometimiento. Porque es que, Jorge, ¿por qué te lo digo? Hay una cantidad les interesa, pero hay una cantidad de gente en Medellín que se ha portado bien toda la vida y que está en los barrios marginales que no le ha llegado la oferta al Estado. ¿Y por qué no se la damos a partir de eso? Por eso, pero entonces le van a dar primero una oferta al Estado al que se portó mal que al que se portó bien. ¿Me hago entender? Sí, pero es que es romper el círculo vicioso. Es que lo que tenemos es unos modelos a seguir en campo en esos barrios, que son estos delincuentes. Vamos a sacar de esos espacios, o sea, estamos también... Saquemos al crimen y metamos al Estado. Volvemos al Estado ideal, entonces. Exacto. Ah, bueno. Exacto. No solamente el Estado ideal, el que pienso yo. No, no, no. También es un modelo ideal que se está proponiendo ahí. Vamos a bajarlo a las realidades. Sale este individuo... Y entra el Estado. Y tiene que entrar el Estado. Claro, que tiene que ser así. Sí, porque queda desmantelado, pero es que el Estado, ahí viene el otro tema, es que el Estado tiene que entrar con y sin negociación. Sí, pero venga... Usted le pide una reunión a un grupo en cualquier barrio. ¿Dónde se reúne? En la Junta de Acción Comunal. Siempre. En el colegio. O en la cancha. En la cancha. Todas son instituciones. O sea, ahí hay presencia del Estado, pero lo estamos mal utilizando. O hay un poder que nosotros no conocemos que está detrás de esos espacios. Entonces tenemos que ganárnoslo nuevamente. ¿Para quién? Pues para la comunidad. Andrés, es entrar al Estado. Sucedió en 2002. Pero eso fue una mala entrada. En la Comuna 13. No, eso no fue una entrada al Estado, eso entró, fue una alianza paraestatal, paramilitarismo y Estado. Yo no podría asegurar eso. No, yo sí lo aseguro. No, tampoco. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. No, yo sí lo aseguro. A pesar de que haya individuos que se hayan prestado a eso. No, la carnetización de paramilitares se hizo en la alianza paraestatal. Sí, pero a la gente también se le olvida y que el actual gobernador, y que eso pasó fue porque le dispararon a un bus en el cual iba el señor alcalde de Medellín. Sí, eso no lo cuentan muchas personas. En ese momento era él. ¿Cierto? Y pidió el apoyo a nivel nacional. Y por eso es que se tienen los problemas que se tienen ahora. Porque también es querer hacer situaciones sin contar con el gobierno nacional. Y ahí sí se me sale el abogado.
Es que la Constitución dice que el único que puede negociar con bandidos organizados es el Estado Nacional. ¿Quieren cambiar la Constitución y quieren cambiar la ley? Cámbienla. Negociar sí, pero por promover eso, el sometimiento es cualquier ciudadano. Sí. Por eso. Pero, o sea, pero lo que están haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Que estaba haciendo, bueno, entonces, eso ya son temas de interpretación de qué era lo que se estaba haciendo y, y qué queda escrito. Está muy bien. Yo le digo a usted, señor delincuente, hágame el favor y se le entrega a la Fiscalía. Bien. Bueno, usted dice, bueno, está bien, pues yo me lo entrego a la Fiscalía. ¿Cuál es el delito? Concierto para no delinquir. No, eso no existe. O sea, tiene que haber una acción delincuencial para que el concierto para delinquir... Ah, no, pues es que el delincuente no se va a entregar si no tiene la persecución del Estado. Si la acción penal... No. Si él no tiene el antecedente que lo esté persiguiendo, él no se va a entregar tampoco, porque dice... En unos casos dice como, es así, como dicen los bandidos de la FARC, pruébeme. En otros casos... ¿Han visto la entrevista de Caracol? Pruébeme que yo hice eso. Es que lo está persiguiendo la misma organización o su conciencia, pues, en el mejor de los casos. Pero, en resumen, expectantes... muy pendientes de que del curso que vaya a tomar este proyecto. Escéptico. Escéptico, la palabra escéptico, sí. El doctor Andrés, Jorge, la palabra suya No, a mí me gustaría que esto pasara, que saliera adelante y que tuviéramos la oportunidad de someter a otro grupo grande de ciudadanos que están en la delincuencia y que hoy podrían llegar a la legalidad sin entregarles el Estado. Fernando. Prepararnos para... Ya no la discusión de la forma, sino del contenido. ¿Qué gana la gente con la entrega de ellos? Muy bien, este fue Punto de Giro. Estuvimos discutiendo con nuestros invitados. Si ustedes pudieron ver, pues están absolutamente informados y son de primer nivel sobre el tema de la propuesta de sometimiento a la justicia por parte de las bandas criminales. ¿En qué va a parar a terminar toda esta iniciativa? Los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín y a ver Punto de Giro martes, miércoles y jueves con diferentes temas de interés ciudadano. Puntos de discusión para aprender qué es lo que está sucediendo en nuestro contexto. Que tengan una muy buena noche y nos vemos muy pronto. Feliz semana.